Televisa presenta. Musical. El llamado músico poeta se consideraba a sí mismo como un bohemio y no dudó en inventar o modificar episodios de su biografía para reforzar esa imagen de hombre poco preocupado de las convenciones morales. Nuestras vidas son como las páginas de un libro que ya están escritas cuando nacemos. El primer paso que Lara da en la construcción de su propia leyenda es cambiar el lugar y la fecha de su nacimiento. Aunque oficialmente se sabe que nació el 30 de octubre de 1897, en pleno centro de la Ciudad de México, él se encargó de difundir la versión de que había nacido a las orillas del río Papaloapan, en el alegre pueblo veracruzano de Tlacotalpan. Yo tuve de cuna un río con su caudal de estrellas, mi Papaloapan. Yo se lo tuve que creer porque yo no pensé que tuviera acento jarocho, ni tampoco que tuviera el carácter jarocho. Pero él decía que era jarocho y pues yo por qué voy a desmentir a nadie, ¿no? Su padre fue don Joaquín Lara, un estricto pasante de la Escuela de Medicina del Ejército, y su madre, doña María Aguirre del Pino, una profesora oriunda del Estado de México. A los 6 años, cuando Agustín entra a la primaria, sus padres descubren su don para la música y le contratan clases particulares. Al cabo de unas semanas, la maestra renuncia a enseñarle, pues se da cuenta del talento innato de su pupilo, quien sin conocimiento de técnica o notación musical, ya es capaz de reproducir y crear tonadas y armonías complejas. A pesar de su vasta y variada obra, Lara jamás aprendería a leer o escribir música. Agustín termina su primaria en el Colegio de los Hermanos Maristas y luego ingresa al exclusivo Liceo Francés Fournier. Ahí, al llegar a la adolescencia, cobra conciencia de su falta de atributos físicos. Quizás sea entonces cuando descubre que las palabras, la poesía, pueden hacer que las mujeres olviden su fealdad. Durante su adolescencia, la relación con el padre se hizo cada vez más tirante, ya que él pretendía someterlo a una férrea disciplina, como buen militar que era, y Agustín se resistía. Como resultado de uno de los enfrentamientos con su padre, Agustín abandona la casa y se gana la vida desempeñando múltiples oficios. Meses más tarde, se entera de que su padre ha partido a Europa en busca de fortuna y de que ha dejado a su madre y a su hermana menor en una grave situación económica. Agustín decide regresar a la casa materna y asumir el papel de jefe de familia. Necesita un empleo. Y un amigo de la familia, que lo ha oído tocar, le ofrece trabajo como pianista en una de tantas casas de citas que existen en la Ciudad de México. Así, sin tener aún los 13 años cumplidos, Agustín, quien había recibido una educación tradicional para un hijo de la clase media, descubre el mundo femenino de los prostíbulos, un mundo que será fundamental en su vida y más tarde en sus canciones. Thank you.
hacer de la música no solo una pasión, sino un medio de vida. Su horario de trabajo era de las 9 de la noche a las 3 de la mañana por 2 pesos 50 centavos al día, además de las propinas, que podían resultar mucho más jugosas que el sueldo. Tocando foxtrot, tangos o valses, el jovencito Lara se acostumbra a la vida nocturna. Ya está rodeado de mujeres que lo protegen y lo convierten a veces en su confidente, a veces en su hijo. Agustín encuentra ahí la familia protectora que había perdido. En 1913, su padre regresa fracasado de Europa y descubre con vergüenza y coraje el oficio de su hijo. Para volverlo al buen camino, decide enviarlo a una academia militarizada. Pero Agustín no tenía el vigor físico ni la concentración, y sobre todo, no tenía ningún interés por someterse al orden y la disciplina de tipo militar. Agustín no logra buenas calificaciones y, cansado de la severidad de su padre, abandona la escuela y se aleja definitivamente de la familia. No hay noticias ciertas de Lara hasta 1917, cuando se ve obligado a contraer matrimonio con la joven Esther Rivas Elorriaga, quien estaba embarazada. Su hijo muere prematuramente y la pareja decide divorciarse. A los 23 años de edad, distanciado de su familia y con el dolor de haber perdido a su hijo, Agustín se sumerge aún más en el ambiente de prostíbulo, donde las riñas, los celos y los desengaños surgen todos los días. Es entonces cuando la desgracia vuelve a caer sobre él. En un arranque de celos, una prostituta con la que había sostenido una relación le causa una grave herida en la mejilla izquierda. La enorme cicatriz profundiza el sentido de fealdad que acompaña a Lara y lo sume en una terrible depresión. En 1928, Agustín Lara cumple 21 años y regresa a la Ciudad de México. Animado por un amigo, se presenta en un café de ambiente familiar que necesitaba a un pianista. Una de las dueñas del negocio es Angelina Bruschetta, una guapa viuda de 22 años, que llegaría a ser el primer gran amor de Lara. Es contratado y su vida da un giro. Ahora trabaja por las tardes ante una clientela muy distinta a la que acostumbraba. Es entonces cuando comienza a componer sus primeras canciones. Entra en contacto con la joven cantante Maruca Pérez, quien dará a conocer en los teatros populares de la capital la primera gran canción de Lara, el bolero titulado Imposible. Yo sé que es imposible que me quieras, que tu amor para mí fue pasajero y que cambias tus besos por dinero, envenenando así mi corazón. Inspirada en el amor estable y sereno que siente por Angelina, esta canción hace referencia, paradójicamente, a su pasado prostibulario. Fue tal el éxito de Imposible que el famoso trío Garnica-Asensio la incluyó en un disco que grabó en Nueva York. Esta canción le dio gran popularidad a Lara, pero no le dio dinero. Era tan mala su situación económica que vendió por el valor de una comida los derechos para explotar la canción al incipiente empresario del espectáculo, Emilio Azcárraga Vidaurreta. El talento de Lara como compositor y arreglista comienza a reconocerse. Temas como Clavelito y Reliquia se convierten en consentidos del público. Mientras tanto, en su vida sentimental, el músico poeta vive un momento de felicidad cuando su adorada Angelina acepta casarse con él en noviembre de 1928. Es por esos meses cuando Juan Arvizu, el tenor de La Voz de Seda, acude al café donde Agustín toca el piano. Arvizu queda encantado con su música,
y decide invitarlo para que lo acompañe en su próxima gira. La primera escala fue en la ciudad de Jalapa, y en los programas que se pegaban en los postes, Agustín pidió que se le presentara como jarocho. Durante la gira hizo amistad con Arbizu, y a él le pidió que estrenara un vals que identificaría a Lara para siempre. Farolito que alumbras apenas mi calle desierta, ¿cuántas veces me viste llorando llamar a su puerta? Sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón, sin llevarle más nada que un beso friolento, travieso, amargo y dulce. Al comenzar el año de 1930, le pone música a unos versos que había escrito como regalo de bodas para Angelina. Así nació Mujer, la canción que para él sería la mejor de su vasta obra. Mujer divina, tienes el veneno que fascina en tu mirada. Casi inmediatamente vino una canción que armaría gran revuelo, Aventurera. Vende caro tu amor, aventurera, da el precio del dolor a tu pasado. Para entonces, el ritmo más cadencioso de los boleros de Lara y el atrevimiento de sus letras entraban en el gusto de las nuevas clases urbanas del país. Pagué con brillantes tu pecado. Así lo demuestra el éxito de las diferentes versiones de la película Santa, que utilizarían la música de Agustín. Estaban haciendo una nueva sensibilidad, la del habitante de los crecientes centros urbanos. Y Lara se convertía en su mejor intérprete musical. Aparto de mi senda todas las esquinas, alienta con tus besos mi desilusión. Santa, en mi guía, durante los años 20, la Ciudad de México tuvo una vida musical muy intensa. En la música de corte romántico o sentimental, se consolidan compositores como Tata Nacho o Alfonso Esparza Oteo, en cuyas canciones se revela una sensibilidad más apegada a los valores del mundo campirano. Quisiera preguntarle a los ocasos si aún es tu corazón nido vacío. Para poder... Al mismo tiempo que se promueve la música tradicional de las diversas regiones del país, se reciben con furor ritmos extranjeros como el foxtrot, el bolero y, sobre todo, el tango. Arráncame la vida con el último beso de amor. Arráncala, toma mi corazón. Arráncame la vida, y si acaso te hiere el dolor, ha de ser de no verme, porque al fin tus ojos me los llevo yo. Agustín aprovecha esos ritmos extranjeros y se aparta de la corriente tradicional de la música romántica mexicana, cantándole al amor y a las mujeres con un lenguaje más claro y más atrevido,
y una música más sensual, producto de la vida citadina. Él es el primero en festejar pública y abiertamente el placer erótico y en rendir homenaje a las mujeres de la noche. Lo hace con sus letras y lo hace también con un estilo musical que invita al contacto físico, resultado de sus largos años como músico de burdel. No importa que te llamen perdida, yo le daré a tu vida, que destrozó el engaño, la verdad de mi amor. A través de su música, el público podía asomarse por un momento a ese mundo lleno de excesos y extravíos, donde el amor y lo prohibido se viven a plenitud y se olvida fugazmente la monotonía de la vida cotidiana. Amor, por ti bebí mi propio llanto. Amor, fuiste mi cruz, mi religión. Es justa la revancha y entre tanto sigamos engañando al corazón. Las canciones de Lara se graban rápidamente en la memoria popular, gracias a que en sus versos mucha gente encuentra un canal de expresión para sus propios sentimientos. Amor, fuiste mi cruz, mi religión. Otro elemento que explica el ascenso del músico poeta fue el buen tino que tuvo al escoger a los intérpretes de sus canciones. Las voces de Juan Arvizu, Pedro Vargas, Toña la Negra, las hermanas Águila y Ana María González, entre otros, le dieron el toque final a sus canciones para que fueran bien recibidas por el gran público. Sin embargo, para que todo esto diera resultado, se necesitaba de un hombre que anhelara la fama, que quisiera ser recordado. Y Agustín Lara cumplía con ese perfil. Él se convierte en el mejor propagandista de sí mismo. Crea al personaje de Lara Bohemio y lo interpreta a la perfección sin importarle las consecuencias. Altera su fecha y lugar de nacimiento. Salpica su vida de episodios inverosímiles. Pero sobre todo, crea el mito de que es un hombre que ha nacido para adorar a la mujer. Cuando Emilio Azcárraga Vidaurreta inaugura la XCW, le ofrece a Agustín Lara un programa que se llamaría originalmente La Hora Trivial y que más tarde cambiaría a La Hora Íntima de Agustín Lara. El éxito del programa es arrollador y la música de Lara se difunde a nivel nacional. Cuando se muda la XCW a la calle de Ayuntamiento, Azcárraga le asigna a Lara un estudio especial. Agustín tiene entonces 33 años y vive un periodo de estabilidad económica y sentimental incomparable. Se muda con Angelina Bruschetta a un mejor departamento e incluso se anima a comprar su primer piano. El buen momento por el que pasa Agustín se refleja también en su productividad como compositor. Vive en un estado de constante inspiración. Impulsado por las antenas de la XCW, la voz de la América Latina desde México, su popularidad traspasa las fronteras nacionales. Y en 1932 se embarca rumbo a La Habana, acompañado de Pedro Vargas y Ana María González. Oye, te digo en secreto que te amo de veras, que sigo de cerca tus pasos, aunque tú no quieras. Se puede decir que el año de 1932
fue el del despegue definitivo en la carrera de Agustín Lara. Las giras, el éxito en la radio y las presentaciones en el teatro le trajeron fama y dinero, aunque comenzaron a alejarlo de Angelina. Para 1934 arranca una gira nacional acompañado de los que llegarían a ser sus dos mejores intérpretes: Toña la Negra, la sensación jarocha, y Pedro Vargas, el samurái de la canción. Mi rival es mi propio corazón, por traicionero. Yo no sé cómo puedo aborrecerme si tan... En una de esas interminables giras por el país, durante una escala en Veracruz y como remate de una parranda, Agustín se llena de inspiración y compone una especie de carta de naturalización en la que se declara, de una vez y para siempre, jarocho. Yo nací con la luna de plata y nací con alma de pirata. He nacido rumbero y jarocho, trovador de veras. Y me fui lejos de Veracruz. La fama de Lara llega a Hollywood y le proponen componer la música de una película. Pasa varios meses en California, alejado de Angelina, quien por entonces descubre el hecho del primer matrimonio de Agustín y, harta de todas sus infidelidades, decide abandonarlo. Se rompe así el periodo de mayor estabilidad y plenitud de Agustín. El recuerdo de aquel amor marcó para siempre a Lara y le seguiría cantando el resto de su vida. Mientras tanto, su carrera sigue en ascenso. Su vida es un continuo de giras y presentaciones. A manera de reconocimiento, Emilio Azcárraga le cumple uno de sus sueños: conocer París. Lo hace acompañado de su nueva conquista, Carmen, la Chata Sosaya, una bailarina con quien se casaría en Venezuela durante una gira a Sudamérica. Para 1940, Lara se encuentra en la cúspide. Su popularidad rebasa los países de habla hispana y parece que su inspiración es inagotable. Sin embargo, los sacudimientos de su vida personal y el cambio en el gusto del público pondrían a prueba su capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos. Encendida la llama de su inspiración, Agustín Lara necesitaba mantenerse en un estado de enamoramiento perpetuo. Más que a las mujeres, Lara era un adicto al amor. En la dulce y amarga pasión amorosa, Lara encontró el mejor estímulo a su creatividad. La idea del amor y la imagen de la mujer que Lara revelaba en sus canciones y en su vida propia están marcados por su experiencia juvenil en los bajos fondos. Piensa en el amor como un sentimiento que redime, que purifica incluso a quienes venden sus caricias en el prostíbulo. Recuerdos, mi corazón.
En su vida, Lara persigue a una mujer idealizada, inalcanzable, que es a la vez la prostituta que logra redimir, la amante inspiradora de poemas, la virgen maternal tierna y cálida, y la refinada dama de compañía. Hacia 1941, luego de haber contraído matrimonio con ella durante la exitosa gira a Sudamérica, Lara abandona a la chata Sosaya y se entrega a la tarea de reafirmar su sitio entre el público mexicano. Mientras pasa unas vacaciones en Veracruz, enferma gravemente de la vesícula y debe ser operado de emergencia. Su estancia en el hospital le deja ver que, en medio de la fama, es un hombre que está solo. Entra en una profunda y larga depresión que pone en duda su regreso a los escenarios. Es entonces cuando conoce a Raquel Díaz de León, una jovencita de 16 años, que era explotada por un tipo que había abusado de ella. Lara se enamora y decide salvarla. La instala en una pequeña casa que se convierte en su nido de amor. El Flaco de Oro toma nuevos bríos y deja atrás su temprana amargura. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a besar. Poco tiempo después, entra en su vida una mujer bellísima. Yo conocí el amor. Es muy hermoso. Pero en mí fue fugaz y traicionero. Volvió canalla lo que fue glorioso. Ley es el placer por el dinero. María Félix era totalmente opuesta a Raquel. Altiva, dominante, segura de sí misma. Su romance causó revuelo en todo el país. Sus apariciones en público eran ampliamente reseñadas por la prensa y así se construía el mito de un idilio entre dos seres predestinados. El del poeta que, a pesar de su fealdad, logra seducir a la bella que llegaría a ser la mujer más deseada de todo México. Su éxito con María no lo hizo olvidar su amor por Raquel. En ella encuentra a una mujer joven, cariñosa y dócil. Cuando se cansa de los reflectores y de los arrebatos de su María, corre a los brazos de su Raquel, a quien mantiene casi en la clandestinidad. En 1945, Agustín se casa con María. La pareja pasa su luna de miel en Acapulco. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. La vida de pareja entre María y Agustín dependía en gran medida de los tiempos libres que les dejan sus carreras. Aunque María sospecha de las infidelidades de Lara, es Agustín quien comienza a enturbiar la relación con sus incontrolables ataques de celos. La situación con Raquel también se deteriora. La joven decide abortar el hijo que espera de Agustín, temerosa de que él abandone para quedarse con la diva. Agustín recibe con amargura la noticia, pues uno de sus mayores deseos fue tener un hijo. A raíz del aborto, el poeta decide terminar la relación. Para 1945, los choques de personalidad entre María y Lara se vuelven más constantes. Lara está enfermo de celos y desconfía de todos, incluso de sus amigos. María no resiste más y le dice adiós para siempre. Lara se encuentra solo nuevamente y con el corazón agotado. En su carrera, el Lara intérprete opaca ya al Lara compositor.
Sus nuevas canciones no tienen la fuerza poética ni la originalidad que las anteriores. Y poco a poco, el maestro comienza a vivir de su fama. Naufragan el mar de mi vivir. A finales de los 40, Agustín Lara era ya un artista de fama internacional. Sus canciones se escuchaban en España y en Estados Unidos con la misma emoción que en México. Había resuelto sus problemas económicos y solo le hacía falta una compañera que le diera estabilidad a su agitada vida amorosa. No te debías querer, pero te quiero. No te debía olvidar y te olvidé. Me debes perdonar. En 1953, a los 56 años de edad, Agustín se da a la tarea de enamorar a Yolanda Santa Cruz Gasca, una linda bailarina que apenas rebasaba los 15 años. Atraído por sus ojos verdes, la llena de regalos, incluyendo un lujoso Cadillac blanco. Ya tuve la suerte de casarme con Agustín cuando era ya una institución, motivo de homenajes nacionales e internacionales. Justo cuando cosechó todo lo que había sembrado en a lo largo de su vida. Fue el tiempo de reconocimiento popular, de las estatuas, de poner su nombre a las calles. Para mí, vivir con Agustín fue como un cuento. Había una cosa que Lara deseaba profundamente y no había podido conseguir: conocer España. Anhelaba recorrer las ciudades que había soñado y a las que había cantado desde México. Que no me he vuelto chula, nena, amor. Madrid, Madrid, Madrid. Pedazo de la España en que nací. Por algo te hizo Dios la cuna del requiebro y el chotis. Quería que ese viaje fuera a todo lujo, como creía debía serlo un artista de su categoría. Se piensa mucho en ti. Sin embargo, Lara no podía costear el viaje él mismo. Aunque cobraba muy bien sus presentaciones, era un derrochador empedernido. Y vas a ver lo que es canela fina y armar la tremolina. Casi resignado a posponer el viaje, el maestro recibe el apoyo de la colonia española de la Ciudad de México, que organiza una colecta para pagar su viaje. En julio de 1953, Agustín recibe un gran homenaje en Madrid y el ayuntamiento le entrega una batuta de plata con la que dirige a la banda de la ciudad. Recorre la península acompañado de Gigi, aunque no puede presentarse en centros nocturnos. El 12 de octubre de 1953, el Palacio de Bellas Artes abre sus puertas para recibir al máximo representante de la música popular mexicana. Las canciones de Lara, que antes habían escandalizado las buenas conciencias, son aplaudidas en el más elevado recinto cultural del país. Días después, el compositor es recibido en el Palacio Nacional por el presidente veracruzano Adolfo Ruiz Cortines. Y finalmente, la racha de celebraciones concluye en el Puerto Jarocho, donde lo nombran hijo predilecto y le entregan las llaves de la ciudad. En los años de 1955 y 1956 escribe muy poco y prefiere participar en varias películas intrascendentes donde se interpreta a sí mismo. A sus casi 60 años, Lara se da cuenta de que ya no es el compositor prolífico de años atrás. Tal vez sea esa la razón de la creciente amargura que lo envuelve y lo sume en largas depresiones. Ese giro en su personalidad es en parte la causa de que Gigi decida abandonarlo en 1961. En 1964 recibe una noticia que lo emociona. Una invitación para viajar nuevamente a la península ibérica. Esta vez los gastos los pagaría el gobierno español. Lara, encantado, llega a Madrid acompañado de su nuevo amor, la jovencita
Rocío Durán. Y por su arete verdadero. Durante los meses que duró el viaje, la sonrisa regresó al rostro del poeta. Incluso decide casarse nuevamente por la iglesia. En Granada, las autoridades le regalan una casa. El dictador Francisco Franco le concede una audiencia y comparte con él un palco en la Plaza de Toros, donde aplauden a Manuel Benítez, el cordobés. Y en Madrid logra finalmente presentarse en un centro nocturno. Regresa a México el mes de agosto y registra ante la Oficina de Derechos de Autor la que probablemente fue su última canción, Estoy pensando en ti. A pesar del éxito del viaje, el Flaco de Oro vuelve a caer en sus crisis emocionales, que son cada vez más agudas, y tiende a aislarse del mundo. Esto es una infamia. Agustín Lara no pudo sobreponerse al hecho de saber que su época había terminado y que la musa de la inspiración lo había abandonado. Los jóvenes de los 60 prefieren el rock and roll y el twist y no dudan en tachar como cursis las canciones de Lara que escuchan sus padres. Eran otros tiempos, otra sensibilidad, y Lara estaba demasiado cansado como para intentar adaptarse a ellos. Pierde las ganas de vivir y su carácter se torna cada vez más voluble. Cansada de sus caprichos, Rocío Durán se marcha de la casa en mayo de 1966. Lara se encierra y evita cualquier compromiso social. Solo una vez se anima a salir de aquel encierro, en 1968, para participar en el aniversario de la XEW. A mediados de octubre de 1970, Agustín sufre una caída dentro de su casa de Polanco y se fractura la cadera. Debe someterse a una operación. A regañadientes, Lara acepta ser trasladado al hospital inglés y le suplica a Rocío Durán que lo acompañe durante la convalecencia. Lara tenía casi 73 años y se encontraba muy débil. La depresión, la mala alimentación y su adicción al tabaco y al coñac habían minado su salud. Apenas entra al hospital y sus signos vitales se vienen abajo. Camino a la sala de terapia intensiva sufre un paro respiratorio. Queda inconsciente por 20 días, hasta que el viernes 6 de noviembre, a las 5:50 de la tarde, se anuncia la muerte del músico poeta. Amigos de W, les habla Fernando Marcos. Hoy se ha extinguido una llama. Lara pagó su tributo. Hoy se han vestido de luto las notas del pentagrama. Descanse en paz, Agustín, arrollado por la melodía incomparable de su inspiración, que sigue entre nosotros y seguirá mientras haya un alma sensible a la belleza, a la armonía y a la musicalidad. El presidente Díaz Ordaz autoriza que sea sepultado en la Rotonda de los Hombres Ilustres luego de recibir un homenaje en el Palacio de Bellas Artes. El azar quiso que él, que le cantó a la pureza de las mujeres del prostíbulo, al amor apasionado, al dolor del desengaño, quedara sepultado muy cerca de los compositores del himno nacional. Y nací con alma de pirata. Cuando comenzaron a bajar el ataúd que llevaba los restos de Lara, un grupo de amigos arrojó un puño de tierra traído del lugar que él escogió como su pueblo natal, Tlacotalpan. Entonces, la multitud comenzó a cantar sus más famosos versos. Veracruz, rinconcito donde hacen su nido las olas del mar.
el hombre que nació con alma de pirata podía estar contento, pues su vida era ya una leyenda y sus canciones tenían un sitio en la memoria colectiva de los mexicanos.